Esta es la nueva bicicleta eléctrica BK01. Es una bicicleta plegable fabricada en aleación de aluminio que cuenta con un motor de 350 watts, batería de 48 volts. Cuenta con frenos de disco, suspensión invertida, llantas de 14 pulgadas, certificado IP67, resistente al agua y al polvo. Cuenta con luz frontal y luz trasera. Este es su manubrio. Para poder encender el display y su motor, debes encender la batería con la llave que tiene a un costado. Luego encender el switch del display. En él podrás ver en la parte superior la barra de carga de la batería, en medio la velocidad y debajo el kilometraje recorrido. Del otro lado contamos con el freno y dos botones, uno para luces y debajo el botón para hacer sonar la bocina. Cuenta con un portacelular que en la base tiene una entrada de USB para poder conectar tu móvil y cualquier dispositivo para cargarlo. El modo crucero se activa cuando mantienes una velocidad constante en el motor durante algunos segundos. Sueltas el acelerador y el motor seguirá trabajando en la misma velocidad. Para desactivarlo, basta con acelerar un poco más y soltar inmediatamente o usar los frenos. Al accionar los frenos, se encenderá la luz trasera a máxima potencia. Puedes plegar el manubrio desde este mecanismo tirando el seguro rojo hacia arriba y después hacia afuera de esta manera. El asiento y manubrio son ajustables en su altura de estas abrazaderas. La batería puede ser cargada desde este puerto o puedes retirar la batería para cargarla o reemplazarla. Para retirar la batería, primero debes desmontar el asiento abriendo la abrazadera. Desconecta el cable y retira el seguro haciendo presión hacia adentro y girando la llave a la vez. Verás desplazarse el seguro hacia adentro y ya podrás desmontar la batería. Hazlo con cuidado ya que va montada en un riel que funciona de soporte. Aquí puedes observar mejor la figura de ensamble. Para conectarla, sigue los mismos pasos en sentido contrario. ¿Qué te pareció esta bici eléctrica? ¿Qué más quieres saber de ella? Déjalo en los comentarios.